Aleluya, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Ay, Señor Jesús. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselos a los cachorros. Ella le respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, nos ubicamos en este evangelio de hoy, donde vemos que Jesús pone a prueba a esta mujer, que es una mujer cananea, que no era judía, pero vemos que esta mujer no pertenecía a los hijos de Israel, como dice Jesús, pero sin embargo ella reconoce y está convencida de la divinidad de Jesús. Tiene fe en Él. Ella nos enseña que nosotros tenemos que saltar todas las barreras para llegar a Jesús. Si vemos claramente que la cananea insiste, lo que resalta Jesús de esta mujer es la fe. Y ella insistió, incluso hasta se humilló delante de Jesús, y Jesús vio eso y quedó sorprendido y se dio cuenta que ella sí estaba movido por una fe grande. Entonces, nosotros tenemos que aprender de este evangelio, primero la insistencia, ¿no? A veces uno, por las situaciones de la vida, nos puede pasar que uno ya no tenga una mirada hacia un horizonte con esperanza, y puede ser que incluso las ganas de vivir a uno se le vaya. Eso puede ser muy normal por las dificultades de la vida, por las circunstancias. Y sin embargo, acá vemos que nosotros tenemos que ser insistentes, pedirle al Señor, ¿no? La parte espiritual, la insistencia de esta mujer, de no bajar los brazos. Ella supo incluso humillarse ante Jesús. Entonces, cuando a nosotros nos parece que nuestras súplicas Dios no las escucha, uno tiene que, justamente ahí, fortalecer la fe con más insistencia. Y cuando una fe es fuerte, cuando una fe es una fe sólida, no se achica ante la dificultad. Porque claro que la dificultad en algún momento viene, porque es la vida, ¿no? La vida tiene esas cosas. Entonces, en el momento de dificultad, uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Dejar la fe? No, es cuando más tiene que estar más firme, firmes en la fe.
con perseverancia para llegar a la meta. Y suplicarle, lo vemos en varias partes de los evangelios donde Dios sabe lo que necesitamos, pero tenemos que suplicarle, insistirle, Señor, concédeme la gracia que necesito. Y vemos claramente que esta mujer lo hizo, era una mujer pagana, digamos, que eran de los que no estaban, los que estaban alejados de lo religioso, digamos, así se los consideraba, y sin embargo esta mujer demostró tener una fe firme. Entonces, también nos recuerda este evangelio donde se produce el milagro y el deseo de esta mujer, que nos hace ver que Dios actúa en donde hay fe. Eso también nos hace ver. Entonces, pidamos ese don maravilloso que nos ayuda a vivir. Pidamos siempre, pidamos al Señor que aumente nuestra fe.